En esta presentación vamos a hablar sobre placenta previa y placenta acreta. La morbilidad y la mortalidad materna y fetal por estas entidades son considerables y se van a asociar con altos recursos en salud. También es importante saber que la incidencia de cesáreas combinadas con el aumento de la edad materna han ido eh, incrementando. Por lo tanto, eh, estas que van a ser factores de riesgo de estas patologías. Eh, van a hacer que eh, la incidencia siga aumentando durante los años. La placenta previa se define cuando existe eh, una inserción total o parcial en el segmento inferior del útero, esto se ve como una definición global. Sin embargo, eh, dentro de la clasificación eh, vamos a encontrar la placenta previa y la placenta baja o de inserción baja y la placenta previa en esta clasificación se va a definir como la presencia de tejido placentario que se extiende sobre el orificio cervical, cervical interno. La prevalencia en general abarca de 4 a 1000 nacimientos y eh, la principal morbilidad de esta patología es que tiene un alto eh, grado de posibilidad de sangrado severo, eh, está asociada al parto prematuro y a la intervención por cesárea. En el caso de que los pacientes presenten metrorragia, en general se va a presentar luego de las 36 semanas. Factores de riesgo: los más descritos son el antecedente de placenta previa, el antecedente de cesárea, que va a depender del número de cesáreas que tiene, llegando hasta un 3%, por ejemplo, con tres cesáreas, el embarazo múltiple y la multiparidad, el aumento de la edad materna, eh, cirugías uterinas previas como los legrados. Eh, tabaquismo, etcétera. La patogénesis eh, en general se desconoce, pero hay una hipótesis que existen áreas de residuo que están subóptimamente vascularizadas y que se encuentran en la cavidad uterina superior. Por lo tanto, esta placenta eh, se va a implantar y va a tener un crecimiento unidireccional hacia el segmento inferior. También se escribe que hay, eh, cuando hay una superficie placentaria grande, por ejemplo en la gestación múltiple, hay mayor probabilidad de que la placenta invada hacia otra zona y cubre el orificio cervical interno. Como decíamos, el principal eh, signo o secuela de esta patología es el sangrado y se cree que ocurre debido a contracciones uterinas o a cambios graduales en el cuello y el segmento que van a aplicar fuerzas en el sitio de unión placentaria, lo que van a re, eh, generar un desprendimiento parcial de esta. El, la clasificación eh, antiguamente se clasificaba eh, clínicamente eh, mediante un tacto vaginal y eh, se clasificaba en placenta previa completa, previa parcial, previa marginal y placenta baja. Esta clasificación fue reevaluada por expertos, obviamente ya el diagnóstico es más difícil hacerlo por tacto vaginal, ya que el sangrado y el riesgo es mayor y eh, muchas varias sociedades se juntaron, como por ejemplo la Ecoc, la, Soci la um, sociedad de radiología, de pediatría eh, y radiología, etc. Y crearon la clasificación actual que las deja solamente en placenta baja o de inserción baja y placenta previa. La placenta previa es la que va a cubrir el OSI y la placenta baja es donde el borde placentario está a menos de 2 centímetros del OSI pero no lo llega a cubrir. Ya no se debe utilizar los, eh, el, la distinción entre marginal ni parcial. Y estas dos definiciones abarcan desde los embarazos de mayores a 16 semanas, no solamente eh, del límite de 28 semanas que en general se habla, que recién ahí podemos aplicar el concepto de placenta previa, ya que este diagnóstico sería ecográfico, eh, pero no necesariamente va a requerir un manejo a esa edad gestacional, sino que se va a ir reevaluando a las 32 y hasta las 36 semanas y dependiendo de el diagnóstico que se tenga en ese momento, que muchas veces más del 90% de este tipo de placentas van a eh, van a migrar entre comillas y no se van a eh, ubicar como placenta previa o placenta baja al término del embarazo. La placenta previa se debe sospechar en cualquier mujer después de las 20 semanas de gestación que presente sangre o vaginal. Eh, se basa principalmente el diagnóstico en la identificación a través de la ecografía transvaginal y eh, se ve el tejido placentario homogénico, eh, eh, homogéneo, ecogénico, perdón, que se extiende sobre el orificio cerv cervical interno. Acá tenemos la placenta, el orificio cervical interno, canal cervical, labio anterior y labio posterior del cervix. Vemos que se extiende por sobre el osi. Y eh, también nos podemos ayudar eh, eh, midiendo, se debe, se debe realizar la medición de la distancia a la que se encuentra extendida la placenta por sobre el cervix, debe informarse. También nos podemos ayudar de la ecografía 3D para mejorar la precisión, sobre todo para eh, evaluar el tratamiento. Eh, la resonancia no ha sido demostrado que sea mejor que la ecografía para el diagnóstico, por lo tanto no está indicada. Y eh, en general la persistencia de la placenta previa o de la placenta de inserción baja en el momento del parto eh, va, va a disminuir, eh, pero principalmente va a depender de sus factores y de la semana de gestación a la que se diagnosticó. Por ejemplo, acá vamos a tener un estudio en que mostró que las placentas que se diagnosticaban entre las 15 y las 19 semanas, eh, dependiendo, por ejemplo, si era placenta previa con o sin cesárea, eh, o si era una placenta baja con o sin cesárea, se van a, van a tener el riesgo de llegar a parto con el mismo diagnóstico. Acá vemos que, por ejemplo, una placenta que era baja, y que tenía o no tenía cesárea eh, y se diagnosticó a las 16 semanas o perdón 15 a 19 semanas el riesgo el porcentaje de presentarse durante el parto es muy bajo menos un 5% y si esta misma paciente eh, que eh, tenía una cesárea previa eh, pero tenía una placenta baja en esta semana en la semana 28 por ejemplo el riesgo es mucho más alto de presentarla a término, casi un 40-50%. Ahora vemos que la placenta que es previa y en pacientes con antecedentes de cesárea y que se diagnostican cercano a las 28 semanas, el riesgo es muy elevado de persistir al trabajo de parto. En cuanto al manejo, hay que diferenciar en las pacientes que tienen placenta previa asintomática y placenta previa sintomática. En cuanto a las asintomáticas, eh, si el diagnóstico se hizo antes de las 32 semanas, se debe eh, hacer un seguimiento y evaluar las 32 semanas con ecografía y un control ecográfico a las 36 para confirmar la placenta previa y decidir la vía del parto. Ahora, si la placenta previa es sintomática, o sea que ha tenido al menos un sangrado durante el embarazo. Eh, se debe evaluar según el grado de, de metrorragia, eh, si es que está sangrando en ese momento, si es que es una metrorragia leve, autolimitada, se debe hacer observación, obviamente evaluar el estado hemodinámico, evaluar eh, el estado eh, fetoplacentario, pero más que nada será observación. Cuando la, la metrorragia se presenta severa, eh, se requiere una estabilización hemodinámica y hemodinámica, hospitalización de la paciente con reposo absoluto, transfusión de glóbulos rojos, eh, siempre manejar el riesgo de parto prematuro, ya sea con corticoides o sulfato de magnesio para la neuroprotección si es que tiene menos de 32 semanas. Y también se describe que se debe utilizar tocolisis incluso si es que no tiene acortamiento cervical y no tiene eh, contracciones uterinas igual se debería prevenir contra colisis. y eh, la interrupción eh, también va a depender de si es sintomática o si es asintomática y si es que eh, es previa o es baja vía del parto en general eh, la placenta previa que está definida sobre el OSI, eh, tiene una indicación de interrupción por vía alta. Dependiendo si es sintomática o asintomática, eh, es el, esto, estos datos son del Fetal Medicine, esto también el, todo el manejo es de la guía del Fetal Medicine. Cuando es sintomática, se interrumpe de las 36 a las 37 semanas y cuando ha sido asintomática se podría dar un chance de alcanzar. Eh, el, el término del embarazo desde las 37 semanas, siempre por cesárea. En, el caso, en estos casos, la incisión se recomienda segmentaria transversa, siempre evitar la incisión transplacentaria y también evitar que esté cercana a la inserción del cordón. En el caso de que sea, no sea posible evitar ese, esa incisión, eh, lo que se recomienda es atravesar rápidamente la placenta para. La extracción fetal. Y en el caso de la placenta baja, eh, no tiene contraindicación para la vía vaginal. Y acá eh, no es que haga una diferencia entre si está a menos de 10 milímetros o entre 10 y 20 milímetros, sino que eh, cuando está a menos de 10 milímetros del OSI, el riesgo de metrorragia es más elevado, por lo tanto, tiene mayor riesgo de realizarse una cesárea. De urgencia durante el trabajo de parto, que si se encuentra entre 10 y 20 milímetros, pero ninguna de las dos va a tener una contraindicación para interrupción por eh, parto vaginal. El propósito de este estudio fue relacionar el modo del parto y los resultados en una corte de casos de placenta previa, y esto se les realizó una última ecografía. Eh, transvaginal a los 28 días antes del parto eran casos eh, se escribe placenta previa pero en realidad eran placenta baja porque eran placentas eh, entre los eh, bajo los 20 milímetros entonces comparó los resultados de eh, 54 mujeres con un borde placentario de 1 a 10 milímetros frente a 11 a 20 milímetros del orificio cervical, cervical interno y lo que encontró es que en cuanto a la hemorragia anteparto, había un 29% más probabilidades de presentarla cuando la placenta se encontraba entre los 1 y los 10 milímetros frente a un 3% que se presentaba entre los 11 y los 20. La hemorragia posparto también era levemente mayor en el caso del 1 a los 10 milímetros. El riesgo de parto eh, prematuro, un 25% es muy similar al otro. Y el riesgo de cesárea también era mayor entre los 1 y los 10 milímetros que entre los 11 y los 20 milímetros. Entonces, a modo de conclusión, eh, más de dos tercios de las mujeres con una distancia entre este borde placentario, eh, y, eh, entre lo, el, el borde placentario y el orificio cervical interno eh, de 10 milímetros. Van a, dar, eh, van a tener un parto vaginal sin un mayor riesgo de hemorragia. En cuanto a las complicaciones, la morbilidad de la placenta baja eh, es menor que el de la placenta previa y va a disminuir a medida que la distancia entre el borde placentario y el cuello del útero eh, va a aumentar. Eh, se va a asociar con rotura prematura de membrana, esparto prematuro, eh, distosia de presentación fetal. El, lo más grave eh, que se puede esperar son las hemorragias con el requerimiento de drogas vasoactivas, transfusión de hemoderivados, choque hipovolémico. Eh, también siempre se, hay que descartar la asociación con la placenta acreta, la vasa previa, la inserción velamentosa de cordón. Y como veíamos en el estudio, también hay un riesgo mayor de hemorragia posparto debido a la inserción placentaria en el segmento inferior. Siempre van a tener riesgo de histerectomía obstética estas pacientes y en un menor grado de embolía de líquido amniótico. Ahora, el segundo tema es placenta acreta. Esta se va a definir como una placenta que se adhiere anormalmente al útero eh, cuando la paciente y Cuando la placenta invade el miometrio se va a ocupar el término de placenta e increta y la placenta percreta es la que atraviesa el miometrio y llega a la serosa, e incluso puede comprometer órganos adyacentes como la vejiga, por ejemplo. El término acreta en general se usa eh, para estos tres, eh, estos tres ítems que son la acreta, percreta e increta. Eh, se usa indistintamente para estas tres afecciones. En general está bien relacionado con eh, las placentas previas las complica entre un 5 y un 10%. Y también la morbimortalidad materna está dado por una hemorragia eh, severa de difícil manejo que requiere múltiples transfusiones y eh, la, la mortalidad materna se describe que aumenta a medida que hay mayor invasión placentaria. El factor de riesgo más común es el antecedente de cesárea, que va a incrementarse a medida eh, que aumenta el número de cesáreas. Y eh, también cuando la paciente tiene placenta previa actual y se agregan eh, las cesáreas, va a tener un riesgo mucho mayor. Este es un estudio que mostró que hasta la, eh, por ejemplo, quinta cesárea o más tiene un 67% de riesgo. Eh, de una paciente que tiene diagnóstico de placenta previa de presentar acretismo o algún grado del espectro de estas tres patologías la multiparidad, las cirugías uterinas o el y el síndrome de Acherman también están descritos como factores de riesgo entonces acá vemos los tres tipos, la placenta acreta que eh, eh, va, va a penetrar eh, perdón va a llegar, contactar el miometrio la placenta increta que va a penetrar el miometrio y la placenta percreta que va a llegar hasta la serosa, incluso a los órganos vecinos. La patogénesis de esta, de esta invasión es que eh, la hipótesis, en la, la más favorecida sería que es un defecto en la interfaz endometrio-miometrial que eh, va a conducir a una falla en la desidualización normal en el área. La mayoría de las veces de una cicatriz uterina, donde eh, va a permitir que las vellosidades eh, placentarias eh, se anclen anormalmente en, en este tejido y sean más profundas y lleguen e, infil e infiltren eh, por el trofoblasto. Varios estudios eh, sugieren que estas interrupciones dentro de la cavidad uterina van a causar este daño y van a afectar el desarrollo del tejido cicatricial. Eh, y este tejido cicatricial va a aumentar, obviamente, el riesgo de la placenta creta, ya que esta va a penetrar mayormente para encontrar un tejido adecuado o vascularizado. El diagnóstico, eh, acá es importante. Es clave tener un diagnóstico prenatal por la complejidad de las complicaciones que se presentan en esta patología. Eh, la ecografía obstétrica, sumado con el Doppler, van a ser el pilar fundamental del, del diagnóstico. Las características de esta placenta van a ser visibles por ecografía. Eh, si se ayuda con el Doppler, vamos a tener eh, patrones que son eh, distintos distinguibles de otras patologías y que nos permitirán hacer el diagnóstico. En cuanto a la resonancia magnética, se ha demostrado que tiene una sensibilidad de un 94% y una especificidad de un 84%, bueno, variable en diferentes estudios, pero que es comparable con la ecografía, y que si en el caso de que la duda eh, la ecografía ecografía obstétrica acá es transvaginal, eh, nos quedará la duda, podríamos complementarlo con una resonancia, pero el gold standard sigue siendo la ecografía obstétrica. No es eh, reemplazable por la resonancia. El diagnóstico: eh, acá, por ejemplo, vamos a ver una placenta creta con las lagunas placentarias sin el Doppler. Eh, acá va a tener aumento, al ponerle Doppler, nos vamos a dar cuenta que hay un aumento importante en la vascularización entre la placenta y la vejiga eh, y también tiene flujo turbulento en las lagunas placentarias como se ve acá eh, acá vamos a ver algunas lagunas placentarias que son más prominentes eh, y acá al ponerle doppler eh, vemos que acá está la vejiga y vemos que acá tiene una invasión eh, del, de la vejiga. Por lo tanto, esta es una placenta percreta que fue diagnosticada posteriormente, posparto. Ahora, en cuanto a los hallazgos ecográficos que sugieren un espectro de placenta que acreta, eh, se pueden dividir por trimestres, están descritos. Por ejemplo, en el primer trimestre eh, podemos ver que se observan múltiples espacios vasculares irregulares dentro del lecho placentario. Eh, también, si la paciente tiene una cesárea anterior, eh, puede estar el saco gestacional implantado eh, o que esté en el segmento uterino inferior. En el segundo trimestre eh, van a haber múltiples lagunas vasculares, eso ya se repite. Y en el tercer trimestre es donde aparecen la mayoría de los marcadores. Eh, por ejemplo, existe la pérdida de la zona retroplacentaria hipoicoica que se ve normalmente. Hay múltiples lagunas vasculares dentro de la placenta, eh, se pierde la, la interfaz entre la serosa uterina y la vejiga, hay una interrupción con un engrosamiento y si uno le pone Doppler, eh, aumenta la vascularización. También eh, se pueden observar las vellosidades hacia el miometrio o, eh, al, o sea, hacia la serosa o hacia la vejiga el espesor miometral retroplacentario va a disminuir y eh, también va a haber el flujo turbulento. Eh, los vasos eh, pueden llegar eh, a ser un puente entre la placenta y el útero y eh, con estos hallazgos eh, vamos a poder, eh, poder hacer el diagnóstico incluso de placenta acreta, percreta o increta. Ahora, en cuanto al manejo, eh, es importante realizar una planificación de la cirugía en un centro experimentado y que sea de alta complejidad. La interrupción está planificada eh, dependiendo del centro, pero se escribe entre las 34 y 34 más 6, o sea, cuando ya alcanza la, la madurez pulmonar principalmente y, y los riesgos de prematuridad disminuyen, y hasta un máximo de las 36 semanas, siempre es variable caso a caso, por supuesto. El, el, lo que se debería hacer es una cesárea programada eh, con una histerectomía obstétrica inmediata el equipo debe ser un equipo seleccionado multidisciplinario compuesto por eh, ginecólogos idealmente eh, muchas veces se utilizan eh, equipos de oncología o eh, también tienen que estar urólogos cirujanos digestivos etcétera para evaluar todo el riesgo eh, que pueden tener el compromiso de, este, de esta enfermedad el, también se pueden poner pigtail es evaluable según caso a caso para ubicar los ureteres y eh, tiene que estar, eh, ser en un horario hábil donde el banco de sangre cuente con eh, reservas de hemoderivados para estas pacientes eh, hay un estudio, el estudio Guman que demostró que el ácido tranexámico como profilaxis en hemorragia posparto eh, era beneficioso y por lo tanto también acá se recomienda eh, y también la salida de esta paciente deberá ser a, a una reserva de una cama intensivo los cirujanos que ingresen deben ser experimentados y eh, tomar todas las medidas las precauciones necesarias ahora siempre está la posibilidad de que esté esta patología no esté diagnosticada y eh, sea diagnosticada eh, o descubierta mediante la, la parotomía. Entonces, lo que se va a hacer en estos casos, si es que no fuera una cesárea de urgencia con compromiso fetal, retrasar la incisión uterina, eh, si se sospechan los signos de invasión, evaluar la ubicación y la extensión de la placenta, puede ser visualmente o incluso pedir un, un ecógrafo. Eh, intrapabellón, evaluar la presencia de un sangrado activo, eh, ver la disponibilidad de recursos, ver si es que tenemos hemoderivados, ayuda de otros equipos de cirujanos, eh, y si la, la paciente está estable. Eh, no tenemos una instalación que está preparada, eh, se debe cubrir el útero con compresas calientes y preparar los recursos para la intervención. De modo que previo a hacer la incisión, tengamos todo todo planificado, ya que al iniciar la cirugía el riesgo eh, de mortalidad materna es muy alto al no tener eh, la, la preparación para estabilidad hemodinámica. Ahora también hay un. se describe un manejo expectante que se refiere a la extracción de la placenta parcial o total sin extracción del útero, que aún está en investigación y estaría. Eh, solo para casos muy seleccionados, pacientes con mucho deseo de fertilidad futura, eh, solo para acretismo focal, no para placentas percretas, ni incretas, ni difusas, eh, y siempre se debe, obviamente, notificar los riesgos al paciente. También se puede asociar a técnicas complementarias como el metotrexato para, eh, para eliminar el tejido placentario. Eh, remanente que quedaría y eh, la ligadura o el balón, la embolización de las arterias uterinas. A modo de conclusión, es importante realizar un diagnóstico prenatal de ambas patologías, ya que se asocian a un aumento importante de la mortalidad materna y fetal. Van a haber factores de riesgos que se deben evaluar a través de anamnesia, a través del estudio ecográfico, que nos, pueden, eh, nos permiten hacer el, este diagnóstico prenatal. La principal complicación de ambas va a ser la hemorragia severa, eh, que puede comprometer la vida materna y fetal. También recordar que la placenta previa es un factor de riesgo para tener placenta acreta, por lo tanto, está muy relacionada. Y el manejo general eh, para ambos es evitar la hemorragia severa, por ejemplo, con la cesárea programada. Eh, que, eh, evitar esta hemorragia que genere la inestabilidad hemodinámica o, en su defecto, si ya está esa hemorragia, realizar un tratamiento intensivo para poder corregirla.